Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, es un honor estar acá hablando con usted. Y le desearía mandar un saludo al público chino e introducirte brevemente. Bueno, cómo no. Para mí es un inmenso honor, en este caso, de tener la posibilidad de estar por primera vez en Beijing, en China. Para nosotros lo que es una... lo vemos acá como un país majestuoso, enorme, misterioso, lejano, pero también con muchos puntos de contacto, también por la cantidad, como hablábamos recién, de hermanos chinos que están aquí. Así que bueno, para mí va a ser un inmenso honor estar por primera vez ahí en Beijing y llevando un poquito lo que es la cultura de nuestro país, de esta región, es decir, entrelazarnos en un abrazo, en la música, como es el tango. Así que para mí es un inmenso honor y espero también estar a la altura de las circunstancias de los amigos, de la música, de todo lo que merecen los amigos chinos allí. Qué bien, la verdad es un gran honor de tenerlo allá en otro lado del mundo. No, para nosotros sí, va a ser un inmenso placer. Y bueno, nada, la verdad, cuando surgió esta convocatoria, esta posibilidad de participar allí, para mí fue como una... Va a ser la primera vez y bueno, entonces con mucha expectativa, con muchas ganas y con muchas ansias que llegue el momento indicado. Contarnos un poco cómo empezó a ser DJ y cómo fue su carrera. Bueno, yo empecé como, podríamos decir, de casualidad, digamos. Siempre fui como un DJ de música, de otro tipo de música, cuando uno es un chico joven, por ahí de pop, de rock, uh-huh. Cuando uno era muy jovencito. Y de casualidad, por estas cuestiones de la vida, empecé a trabajar en una milonga. Y trabajaba en el bar de la milonga. Y resulta que esa una noche un DJ se enojó con el gerente el organizador del lugar y se fue. Entonces yo dije, bueno, voy a poner música yo. Y yo había escuchado algunos tangos y había empezado también sobre todo también creo que tengo muchas influencias porque yo vengo de un barrio muy tanguero que es el barrio de La Boca, es un barrio muy tradicional de Buenos Aires. Entonces también sumado a eso, también siempre un trabajo de DJ es estar a disposición de la gente. Yo empecé a tomar nota, de ver los tangos que la gente quería escuchar, que la gente quería bailar. Y bueno, a partir de ahí se fue una cosa muy paulatina, empecé a incorporar. Estamos hablando prácticamente 22 años aproximadamente de esto. Y entonces, bueno, tuve la posibilidad que empecé a musicalizar, empecé a trabajar en las milongas, uh-huh. Y así, bueno, empecé la carrera a trabajar en milongas, a trabajar en festivales, a organizar mi propia milonga en un lugar muy emblemático y muy tradicional de Buenos Aires, que es la Confitería Ideal. Uh-huh. Después también surgió el punto más alto de mi carrera, que fue trabajar en este lugar, en la radio. 2x4. En la radio, la 2x4, exactamente donde estamos en este momento. Uh-huh. Que es la radio de tango oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la radio oficial, bueno, en el cual yo estoy a cargo de todo lo que es la tarea de musicalización, que es un honor, trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, cuna del tango, que ser responsable de la música de los tangueros de Buenos Aires, del mundo que escuchan. Entonces, bueno, hay que ser muy, muy responsables. Sí. Y entonces, bueno, fue una carrera que fue, la verdad, que siempre permanentemente tratando de conocer lo que va sucediendo, lo que pasó, y sobre todo ser un musicalizador sin conflicto. No tengo problema con la historia y el presente. Para mí, no tengo preferencias puntuales por una orquesta, sino me gusta que toda la gente trate de disfrutar la mayor cantidad de música que hay en un abanico muy grande de historia y presente que tiene el tango. Así que bueno, la idea es eso. Que el tango llegue a todo el mundo, uh-huh. Que llegue en forma tradicional, en forma contemporánea y que llegue en la forma, la mayor cantidad de expresiones, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y como dijo la UNESCO, el tango es del mundo. Así que entonces tratamos que el tango, que todo el mundo nos abracemos al compás de un tango. Y según la información, ¿usted había musicalizado en el Mundial también, o en el Metropolitano? Sí. Tuve la posibilidad de musicalizar el Mundial de Tango en años anteriores, en años pasados. Uh-huh. Y la verdad con una inmensa responsabilidad también, porque muchos bailarines de todo el mundo vienen
a bailar y bueno y a mostrarse acá como para ganar la competencia. Pero bueno, también eso es importante también y también digamos, fue también un inmenso placer haber hecho esa tarea. Así que sí, también estuve demasiado bien. Qué lindo. Sí. Y para los asiáticos que aman el tango, sí, que es otra cultura totalmente distinta, pero quieren profundizarse en esto, ¿qué consejos le daría? Yo sobre todo yo creo que la barrera por ahí, que creo que la única barrera que podemos tener como primera barrera por ahí puede ser el idioma, nada más, que me parece nada que eso, pero seguramente somos personas con sentimientos, somos personas que nos gusta que nos gusta socializar, somos personas que creemos en el abrazo con el otro, al compás de la música. Y sobre todo un consejo que le daría, sobre todo que siempre que tomen el tango no solamente como una expresión musical, sino como una cultura. El tango es una cultura. Es la cultura de la región, de esta región del mundo, en este caso del Río de la Plata. Entonces, esto es importante, que al tango lo valoren por ese lado, no solo una cuestión estrictamente musical. Porque cuando uno evalúa la como solamente como un género musical, teme que pase de moda. A veces hay ritmos que pasan de moda porque sonaron en un momento y después ya a la gente no le interesa. No, no. Esto es una cultura que se transmitió de generación en generación, teniendo en cuenta que nosotros somos un país muy joven, relativamente muy joven en comparación del resto del mundo. Nosotros tenemos, podemos decir, 200, 250 años de historia, más o menos. Podemos llegar a tener como una sociedad formada con la historia propia del país. Y el tango tiene prácticamente la mitad de la historia del país, ha estado presente. Y se va transmitiendo de generación en generación. Y también el tango es un reflejo de cómo hemos sido y cómo somos como sociedad. El tango ha tenido una época de esplendor en su momento, que fue en la década del 40, porque el país estaba fuerte, porque el país estaba económicamente estaba bien, socialmente estaba bien. Entonces, cuando un pueblo está feliz y está contento, obviamente hay muchas expresiones que florecen. Ha decaído, hay momentos de época que ha decaído, porque también hemos tenido muchos problemas políticos, digamos, expresiones de censura, persecuciones, entonces también el tango ha decaído. Entonces, digamos, el tango no es ajeno a lo que sucede, a lo que sucede como sociedad, digamos. El tango es un, por ejemplo, la milonga, yo digo que la milonga es un reflejo de cómo somos como sociedad. Si somos un pueblo feliz, contento, la milonga seguramente será eso también. Si somos un pueblo muy estructurado, muy formal, la milonga también será eso. Es una expresión de cómo somos, de cómo somos. Y sobre todo, bueno, fundamentalmente, volviendo al tema de qué consejo le daría a los amigos asiáticos, fundamentalmente que bailen, que bueno, lo decía, que lo tomen como cultura, que escuchen mucha música, que no tengan conflicto, que es decir, que escuchen la historia y el presente siempre, que no se estanquen solamente en una sola época. El tango tiene muchos matices, tiene los matices ricos e importantes de la historia, pero también hay un presente prometedor. Hay muchas expresiones musicales ahora también que son, son valiosas, y entonces también es importante eso, que no dejen de conocer. Hoy por hoy la tecnología nos permite que estemos en contacto y tengamos un montón de información, y bueno, que la clasifiquemos y que aprovechemos todas las expresiones de todas las épocas. Sobre todo también a los bailarines, aconsejarles también que respeto entre el hombre y la mujer, o entre el hombre y el hombre, la mujer y la mujer, porque el tango es una música, es una expresión cultural que no le interesa ni la raza, ni la religión, ni el sexo, ni la edad. Lo único que le interesa es que abrazarse y pasarla bien. Que las dos personas que están bailando se transformen en una. Eso es lo importante. Cuando uno se abraza, cuando uno le propone a la otra persona la marcación para bailar, que en ese momento haya una conexión. Y cuando se da esa conexión, que es mágica, uno le parece que está volando. Y como digo siempre yo, cuando uno entra en una milonga, tiene que ser como esa, cuando uno va al cine, cuando va a ver una película, dice, en un momento está, parece que está en otro lugar, que se está imaginando que está en otro lugar. Bueno, eso también, eso es importante. Volar, imaginar y pasarla bien, porque también la milonga es un divertimento social.
y si la milonga es un divertimento social, habitualmente somos todos los que vamos a bailar, seguramente somos muchas personas con muchos problemas, con muchísimos problemas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros cuando ingresamos en la milonga es tratar de olvidarnos todo eso y divertirnos. Y el trabajo mío como musicalizador es eso, hacer los que se divierten y que la pasen bien. Los problemas queden afuera, ellos no están invitados. Muchísimas gracias por los comentarios, la verdad. No. Ya es como escuchar toda la historia de tango. Y además es difícil creer que usted no baila. Porque eso es increíble. Todo lo que usted dice es como si usted lo baila. No. Bueno, en mi trabajo de musicalizador, fundamentalmente lo importante es el trabajo de la observación. Yo estoy permanente observando, y cuando yo estoy poniendo música, si bien estoy pendiente de la música que voy a ofrecerle a la gente, estoy muy pendiente de lo que sucede alrededor de la pista. Estoy mirando las expresiones de la gente, si la está pasando bien, si esa chica que está ahí, ¿por qué no baila? ¿Qué es lo que le pasa? ¿No le gusta la música? No la sacaron a bailar, no sabe bailar. Voy a estar viendo permanentemente todas las situaciones que pasan alrededor de la pista porque me interesa que la pista esté llena y las sillas vacías, uh-huh, y las mesas llenas. ¿Por qué las mesas llenas? Porque también creo que las mesas tienen que estar llenas porque tiene que haber consumo, que la gente tome algo, porque la milonga también es un negocio. Si las mesas están vacías, las milongas no funcionan y no funcionan, se van para abajo. Entonces es importante que también, yo digo, silla vacía, mesa llena. Qué bueno. Pues también la milonga, si bien es un espacio cultural, de difusión musical, un montón de cosas, también es un negocio, digo, también es importante. Mantener. Yo digo siempre, si la gente las milongas no funcionan, ¿no? Económicamente por ahí es muy difícil sostenerlo. Entonces también, bueno, digo, hay un bar, seguramente la gente tomará algo y bueno, todo funcionará y le pagarán al DJ, que es lo importante. Ahí estamos. No, es importante. Es verdad. Es verdad. Por lo menos hay que vivir para seguir bailando. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, no, por Marcelo. Favor, Jessica, la gracias verdad, a Jen, gracias honor. A Frank. Gracias. Y ahí los quiero ver. Así que bueno, un beso grande, un abrazo enorme. Los saludo aquí. Marcelo Rojas es mi nombre, de la 2x4. Y vamos a estar aquí. Sí. Vamos a estar aquí en Beijing por primera vez para bailar y milonguear con toda la música de Buenos Aires. La música de la 2x4. Radio oficial de tango de Buenos Aires para el mundo, presente en la noche milonguera en Beijing. Un abrazo grande y nos vemos. Chao.